Ellos son... Pues son al doctor Valentí Fuster, director del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares y l'únic cardiòleg que ha rebut els màxims guardons de quatre de les principals organitzacions internacionals de cardiologia. Pau Gasol, jugador de bàsquet al Sant Antoni Espers i a la selecció espanyola i el primer jugador espanyol que va a disputar un All-Star Game. Y Teresa Perales, que es la atleta española con más medallas de la historia de los Juegos Paralímpicos. Ni más ni menos que 26 medallas. Madre menuda mía. tía, menuda tía. Enhorabuena, gracias. Y todos ellos moderados por Pepa Fernández. Bueno, es un placer teneros aquí, tener a, a tres personas de una trayectoria tan brillante, tan impecable como la vuestra. Bueno, hoy se habla mucho de talento, se habla de, de emprender, de, de emprenduría, de, de talento. Yo no sé si estamos manoseando un poco estas palabras, pero es evidente que talento, todos tenemos un talento, to todos tenemos alguna habilidad en la vida. No sé si todos sabemos encontrar nuestras habilidades. ¿Qué creéis? Pues yo creo que a veces se confunde incluso el talento con el talante. Y creo que, bueno, cualquiera de, de los músicos que hemos encontrado ahí, uno piensa qué don más maravilloso tienen, qué bien saben tocar. Y pocos pensamos cuántas horas llevan entrenando esto, cuántas horas llevan tocando para llegar allí, ¿no? Hay una teoría que dice que a veces se confunde mucho, precisamente eso. Alguno puede pensar, bueno, yo sé nadar muy bien, pero es que yo no sabía nadar muy bien. Yo no sabía nadar de ninguna de las maneras. Y ha sido cuestión de entrenar mucho, mucho. Ahora mucho, nos mucho, contarás mucho. tu experiencia, que sí, es maravillosa, no, no. <laughs> es ejemplar. Eh, Pau, ¿tú crees que todo el mundo encuentra su talento? Bueno, eh, yo creo que es un poco el objetivo de la, de la vida ¿no? de cada uno, es encontrar ese talento, esa pasión, esa ilusión eh, para dedicar un poco tu tiempo, tu esfuerzo y, y desarrollar una habilidad única y dejar un poco tu huella en este mundo. Doctor, ¿y tú qué crees? ¿Que todos encontramos el talento, la habilidad? Bueno, yo a los 17 años estaba perdido. Bueno, hay que decir que el doctor Valentí Fuster a los 17 años iba a ser... Un gran tenista, iba a ser más o menos como Rafa Nadal. Eso es lo que quería ser. Por, por esto dejé el tenis, que <laughs> eh, creí que no iba a ser Rafa Nadal. No, pero llegó un momento que no sabía qué hacer y ahora viene el punto fundamental, que es el tutor. Tenemos mm. que escuchar y tenemos que decir a la gente joven que escuche. Y fue Ferreras Valentí, un conocido, muy conocido médico español, que me vio y me dijo... tú vas a ser un gran médico. Yo no entendí que es lo que me estaba diciendo, porque de dónde sale este hombre Me conocía. Yo creo que el punto más importante es número uno, encontrar qué talento tenemos todos nosotros. Y esta es la mejor inversión que podemos hacer en la vida. Y segundo, ha de haber, tenemos que escuchar. Tenemos que escuchar a la gente a, a que tenemos lo que llamamos trust, que nos digan quién somos y por dónde vamos. Yo a mi edad tengo dos tutores. Lo que quiere decir que esto no es para la gente joven. Cada vez la vida se complica más y necesitas más y más personas que te uh -huh. ayuden. ¿Cuál es nuestro talento? Es lo más importante. Bueno, a veces el talento viene determinado claramente por las condiciones físicas o por las limitaciones físicas. Estoy pensando en Pau y en, en Teresa. ¿no? Claro, la vida te da unas cartas y tú tienes que jugar con ellas. Si mides 2 metros 15, sabes que, hombre, jugar al fútbol a lo mejor no. No puede ser, no descartes. ¿Eh? <laughs> ¿Te, ima te, no te descartes, imaginas? Descartes. Me imagino lo que sería Pau Gasol en la selección. ¿Eh? Oh, Sobresaliría, seguro. Sobresaliría. En dos décadas no, no. ya había llegado a la otra Pero claro, tú tuviste unas condiciones físicas sí. desde muy joven que te sí. llevaron a, a un determinado camino, ¿no? Sí, hombre, yo creo que contribuyeron. Uh, yo no soy una persona de, de, de encasillarte porque ciertas condiciones físicas uh, te dirijan hacia un lado hacia otro. ¿no? Yo tuve la gran suerte que descubrí. ...que pues el baloncesto me encantaba de pequeño... ...mis padres jugaban a baloncesto los dos... ...vi a mi padre jugar algún partido de, de veteranos con el, con el Gaudí y digo pues yo quiero quiero seguir a, a mi padre no y empecé a jugar y bueno pues poco a poco se me de, fue, se me daba bien no empecé y fue como como Teresa no 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 no, no era muy bueno de pequeño pero con, con ilusión con ganas con determinación eh, empecé a mejorar a mejorar y, uh -huh. y al final pues fue el baloncesto aunque a mí también me encantaba la medicina y incluso pues llegué a estudiar un poquito de medicina no primero de medicina en, en Beibiche en, en la autónoma de Barcelona pero el baloncesto al final eh, pues fue mi camino ha sido el, el vehículo que me ha abierto muchas Puertas y he tenido esa, esa gran suerte. El sí. caso de Teresa es distinto porque a ella le cambiaron sí. las. Le cambiaron las cartas, le cambiaron la baraja sí. en la mitad de la partida, ¿no? Efectivamente, de hecho me cambiaron las patadas por las brazadas, porque yo era karateca y nunca me había planteado nadar. Es que coordinar brazos, piernas, respiración, se me hacía todo el mundo, era algo horrible. El que haya probado a nadar me entiende perfectamente y era más bien un patito mareado. Pero bueno, pues la vida al final te da unas cosas, efectivamente te quita otras. Y en mi caso me quitó de en medio las piernas, con lo cual ya no tenía que coordinarlas, y supongo que eso ha sido al final una ventaja y le he sacado mucho. Pero, mucho ¿Cómo, ¿Cómo hiciste para adaptarte, no solo físicamente, sino mentalmente, a esa sí. nueva realidad? Hombre, esto es lo más duro. Cuando nos enfrentamos a una situación, no sé si dramática, pero sí drástica, porque al final es un cambio que es mucho más que, que el cambio de altura y cambio de perspectivas, un cambio en la forma de, de hacer las cosas que para ti eran básicas, como caminar. Aprendes cuando eres muy pequeñito y no te planteas que eso algún día lo tendrás que hacer de una manera diferente. Pero aquí hay dos opciones. o protestar, quejarte y quedarte mirando el ombligo o tirar para adelante. E yo soy más de un poquito más generosa que mirarme el ombligo y pienso más en lo que decías, un poquito dejar un poquito de huella, ¿sabes? Y, y también como tú, ¿no? No sé si tutorizar o ayudar, pero desde luego acompañar a gente y decirles, oye, que la vida no se ha terminado por, por no poder caminar con las piernas, ¿no? Solamente es que camino diferente. Bueno, Ellos están hablando del esfuerzo. Y ya veis que la actitud es muy importante, doctor. <laughs> bueno, es que más que actitud es el esfuerzo. Yo diría que el gran problema que tenemos es la sostenibilidad, es decir, muchas veces decidimos pues perder peso o dejar de fumar o hacer. Aquí tenéis dos ejemplos, yo creo del esfuerzo. Y yo creo que una cosa es encontrar el talento, tener los tutores y sobre todo poner esfuerzo en la vida en lo que tu talento es. Y yo creo que son dos ejemplos absolutamente importantes. Claramente, claramente. Y bueno, hoy tengo que confesarles que he comido con estas tres personalidades y lo hemos pasado fenomenal. Y hablábamos en la comida de cómo las etiquetas nos pueden marcar e incluso nos pueden destrozar la vida. Esas etiquetas que nos ponen en la infancia, pues a veces el, un maestro al que no le caes bien o no sabe ver tus posibilidades o, o, o un familiar, etcétera, etcétera. ¿Qué pensáis vosotros de esas etiquetas? Que sería maravilloso que todos nos dijeran: Yo tuve mucha suerte. Me dijeron: Eres un diamante en bruto que tenemos que pulir. Esta frase la he dicho hasta la saciedad y pienso seguir diciéndola hasta que me muera, porque tuve la enorme suerte de que mi primer entrenador me dijo esto y cambió mi vida. Él no lo sabía, de hecho, se lo decía a todos los que caían en sus manos, pero yo no lo sabía. Y esto me he enterado después, hace muy poco. <laughs> Y, y cambió mi vida. Y fíjate que es muy diferente a cuando era pequeña que me dijeron: mejor haz otro deporte que esto nunca va a ser para ti. ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con el poder de las palabras y, sobre todo, en edades jóvenes. Tú que trabajas tanto con jóvenes sí. y, y que sabéis perfectamente lo que, la huella que puedes dejar en ellos, qué importante es que les hagamos pensar que tienen ese talento, que tienen esa capacidad que no tiene nada que ver con lo que se muestra Bien. en el exterior y que a veces simplemente necesitan madurar un poquito. Y es cuestión de tiempo. Claro, atención a lo que le dijeron a Teresa: no te dediques al deporte que tú para esto no vales. Sí, sí, sí. O sea, eso es bonito. Es bonito, estaba. pero <laughs> sucede muchas veces que le dicen a alguien, oye, no sirves para esto, dedícate a otra cosa, y después acaba sirviendo. Pero Pau tiene una teoría, dice, es que a veces eso hace que, que te estimules y que consigas lo contrario de lo que te están diciendo. En el caso de Teresa, como es maña, se entiende claro. que ahí la parte maña también tiene mucho que ver juego con ventaja. ¿Eh? <laughs> Pau, tú tienes esa teoría, ¿no? De que a veces cuando te dicen sí. no sigas por ahí, que no vales, eso puede ser un estímulo. Sí, para mí siempre lo ha sido, para mí siempre lo ha sido. Yo desde pequeño, pues alguna vez que pues, te pueden decir, no? ¿no? Tú nunca llegarás a ser jugador de baloncesto profesional, ¿no? Yo me acuerdo de un partido que lo tengo grabado cuando tenía 15 años, jugaba en el Cornellà. en aquel momento era filial del Barça y jugábamos una final de un campeonato de Cataluña, y estaba defendiendo a un jugador que era, que era bueno, que acabé jugando con él en la selección, en el mundial precisamente que ganamos en Lisboa en el 99. Eh, me metió un tiro muy difícil y miré a mi entrenador y dije, es que no, no, no sé qué hacer, ¿qué, qué hago? Dice, Pau, él acabará jugando en ACB y tú no. Así que no te preocupes. Eh, me quedé y digo, bueno, vamos a ver, ¿no? Tengo 15 años, déjame. Pero, pero esa, ese, ese tipo de estímulos, de, de, de demostrar que puedes, no demostrar que, que esa persona se equivoca. Eh, cuando yo me fui a Estados Unidos, había mucha gente que decía: se va demasiado pronto, se va, va, va a ser un fracaso, el año que viene volverá, ya verás. Eso tienes que utilizarlo y reconvertirlo en motivación, en una estimulación positiva y que no te, que no te haga daño. Y ¿no? eso para mí Pero siempre ha sido importante. Date cuenta que eso te puede hundir. ¿eh? Sí. Uf, o sea, depende, volvemos otra vez al talante, puede no al no talento, sino al talante, a la manera en que uno asume esos comentarios, el que dirán. Uh -huh. Porque todos tenemos miedo al fracaso, de alguna manera. Aunque hay gente que dice que el fracaso te enseña mucho, que de los fracasos se aprende, eh, de los éxitos no. Doctor, ¿qué opinión tiene sobre el, el fracaso? No, yo tengo la opinión de que hay un aspecto distinto, que es la autoestima. Yo creo que tenemos que ser muy positivos. Si, por ejemplo, nosotros encontramos un defecto en un compañero nuestro, como yo trabajo como tutor de mucha gente joven, lo más importante es que si hay algo negativo, que sepas presentarlo de una manera positiva. Por lo cual, lo que estoy hablando es de autoestima. Y yendo hacia el futuro, a mí me gustaría decir a esta audiencia que lo más importante es cuando hablemos de nuestros hijos y hablemos de nuestros nietos, sobre todo ser positivos en aspectos que de otra manera podían tomarse como negativos. Y el aspecto, esto lo estamos estudiando en Nueva York, en un proyecto en las cinco uh -huh. regiones de Nueva York, en donde estamos mirando cómo motivamos nosotros a los profesores, a los educadores, sobre, sobre todo de niños de tres a seis años. Yo creo que tenemos que cambiar la sociedad. Somos muy críticos. Yo cuando veo una persona obesa o una persona que fuma, me siento con empatía hacia la persona y he de saber por qué es obesa, por qué fuma, yeah. y entonces en un estadio más positivo que simplemente empezar a criticar esto y lo otro. O sea que yo quería dar un punto de vista un poco distinto y es que tenemos que ser mucho más positivos en la manera que nosotros conectamos con la sociedad. Yeah. Pero los fracasos que todos los tenemos. ¿Creéis que enseñan? Seguro, los fracasos enseñan. Es una manera de justificar, bueno, el fracaso al final te enseña. ¿Te enseña, sí? Los fracasos enseñan y la vida, pues pasamos todos por fracasos, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es sobreponernos e ir adelante. Mm. Y a mí me gustaría dar mucho una visión más positiva de lo que vive la sociedad hoy en día. Pau, háblame del fracaso. Bueno, el deporte es un gran educador. ¿no? Mm. Nosotros tenemos la suerte que, que al final el, el, el deporte es muy intenso, el de alta competición te enseña, te enseña y te educa a ganar, a perder, a, a tener que vivir esas sensaciones difíciles, ¿no? porque te preparas duramente para una competición, sea la, cual, sea la que sea. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos son muy importantes ¿no? y tú quieres hacerlo bien, quieres que tu equipo o tú y tú hagas una buena actuación, ganar una medalla para tu país eh, y a veces quieres ganarla de oro, ¿no? sobre todo cuando hay cierta expectativa y tienes posibilidades de hacerlo, pero a veces no se llega a ella o se pierde en algún momento. y Pero bueno, al final las derrotas te, te ayudan también a apreciar los buenos momentos y te ayudan a trabajar con más, con más ganas, con más ilusión, para que la próxima oportunidad lo puedas hacer un poquito mejor y puedas ganar ese, ese partido, esa medalla, meter ese tiro. Y al final el deporte es un, un, gran, un gran educador, una gran herramienta. Sí. Bueno, en el caso de Teresa todavía es peor porque te juegas el trabajo a veces de años en 35 segundos. Bueno, ya 36, ya dirías, pero ¿no? en 35 segundos sería lo ideal. Pues es mucha responsabilidad y es verdad que juegas un poco con las expectativas que tienes, pero fíjate, yo diferenciaría mucho lo que es la vivencia como fracaso. Tú lo vives como un fracaso uh -huh. o la gente desde fuera lo puede vivir como un fracaso, pero realmente es un fracaso. Yo he aprendido precisamente con el deporte que el único fracaso que existe de verdad y la única vez que pierdes de verdad es si te has rendido mientras lo estás haciendo. O si tienes tanto miedo al resultado que ni siquiera te atreves a intentarlo. Yeah. Entonces es cuando de verdad lo, lo veo como un auténtico fracaso. Claro que he dejado de ganar, no muchas veces, pero he dejado de ganar alguna vez y claro que escuece y fastidia, pero, pero he aprendido que, que, que el verdadero valor es, estoy ahí, lo he intentado con toda mi alma, yo sí quiero siempre ganar el oro. La verdad es que yo intento con toda mi alma siempre ganar el oro, no lo he conseguido muchas veces. Y si me dieran la oportunidad de tener una varita mágica para conseguir el oro siempre, diría no. Porque entonces no lo valoraría, porque no tendría ninguna, ninguna gracia. Prefiero más, pues eso, que un día sea mejor, otro día sea un poquito, un poquito peor. Y creo que sí que es muy importante la actitud muy positiva y dar un mensaje positivo de al final, programas el cerebro también. En cómo reaccionas ante las cosas. Si tú cambias, es imposible por bueno, es difícil, pero voy a ver cómo me las apaño para conseguirlo. Es muy diferente cómo te enfrentas a, a las situaciones. El doctor Fuster, viendo que el tenis no, no era lo suyo, llegó a ser efectivamente una eminencia en cardiología. ¿Por qué derivaste a la cardiología? Es decir, ¿por qué medicina y por qué cardiología? Porque mi tutor tuvo un infarto de miocardio a la edad de los 42 años y dijo, esta es una parte de la medicina que no domino, quiero que tú la domines. Yeah. Y te lanzas al océano. Yo creo que es un buen ejemplo de cuando lo que es un tutor, lo sigues y, y independientemente crees que lo que, es, lo que te está diciendo. Toda mi vida ha dependido de gente que me ha ayudado en este aspecto. Uh -huh. Y nosotros, hablando de fracasos, los tenemos continuamente. Tenemos una publicación que estamos trabajando en un proyecto de investigación la mandamos y nos la rechazan yo siempre digo a la gente joven mira cuál es la crítica porque siempre hay algo importante que puedas mejorar tenemos que tener esta actitud es decir que yo estoy completamente de acuerdo que los fracasos los tenemos todos pero tenemos que aprender de ellos simplemente yo lo que quiero dar mucho énfasis es que nuestras generaciones tienen que hacer muchísimo más por la gente joven motivarlos y sobre todo encontrar cuál es su talento, como he dicho al principio. Tenemos mucho, mucho a hacer y creo que nos estamos olvidando de ello. El doctor Fuster habla mucho de sus mentores, ¿no? ¿Vosotros los habéis tenido también, Teresa y Pau? Sí, sí claro. Yo creo que todos, ¿no? Todos tenemos nuestros, nuestros mentores. Yo, para mí, mis grandes mentores han, han sido mis, mis padres. Luego, eh, he tenido una gran suerte en, en la vida. Y luego mis entrenadores. Cada entrenador, como decía, tienes. Tienes una oportunidad de aprender algo de cada uno de ellos y llevarte un poquito de conocimiento, de sabiduría para, para tu propia carrera, para tu funcionamiento, etc. ¿no? Y, y bueno, siempre puedes aprender. Eso es lo que decíamos antes de, de, de saber escuchar. De escuchar, no de querer siempre hablar o de creer que lo sabemos todo. Siempre hay una oportunidad de, de aprender en cualquier momento de la vida. La vida es un camino de aprendizaje continuo y es, es ese simplemente tener la actitud positiva, humilde, de, de escuchar a la, a la gente que sabe más que tú o que tiene una opinión distinta también, ¿no? A veces. Teresa, ¿y quiénes han sido tus mentores? Sí, bueno, afortunadamente he tenido unos pilares familiares que me han ayudado, me han empujado, me han impulsado y ha sido como un auténtico trampolín. Y luego es verdad que se va incorporando gente en el camino, que, que te sirven de referentes, a los que miras, admiras. Bueno, yo a Paulo he admirado desde siempre, desde, desde el principio y ha sido una figura, es verdad. Cuando muchas veces hablamos de deportistas españoles, pues uno tiene sus, sus preferencias ¿no? y mira más allá de lo que es el resultado deportivo y obviamente tenemos aquí a una persona que ha demostrado muchísimo más allá de, de los resultados, de las medallas e incluso de lo que aportas al, al equipo. Y luego he tenido también mucha suerte porque tuve ese primer entrenador que me dijo lo de eres un diamante en bruto que tenemos que, pul que pulir, que también por cierto me dijo, Teresa ¿Te Nunca dejes de ser humilde. Y él no lo decía como modestia, como no dejes de ser modesta, sino como. Nunca dejes de aprender, nunca dejes de reconocer que otros a lo mejor tienen más razón que tú. Uh -huh. Y eso es muy bonito en el deporte porque cuando pierdes eso es cuando finalmente te ganan y además te ganan por las malas, ¿sabes? Y luego he tenido el, el segundo entrenador que llevo ya 18 años con, con él, con Ángel Santa María, que ha sido mi líder, mi, mi guía y vamos, al que sigo a pies juntillas porque sé que cada metro que hago tiene, tiene un porqué. El doctor escogió un trabajo que tiene, implica un gran compromiso social. Eh, es evidente. Pero Pau y Teresa han optado también por hacer del suyo, de sus trayectorias, unas trayectorias con un gran compromiso social. Bueno, yo llego a un punto en mi, en mi juventud. Eh, hace unos años joven pero bueno joven eres joven en que me, me, bueno sí es verdad eh, me di cuenta me di cuenta que podía tener que podía utilizar mi, mi éxito mi reconocimiento social eh, eh, como los niños admiran el deporte al deportista para para tener un impacto mucho más grande y más allá de mi persona eh, y eso poco a poco lo fui entendiendo, lo fui adquiriendo también con ese espíritu de, de ayudar, de, como de, quería seguir la carrera de medicina y convertirme en doctor para poder un poco a, a, acercarme a lo que hace, hace Valentí. Eh, luego ahora pues ahora con Valentí estamos eh, juntos en la lucha de, con la obesidad infantil, intentando implementar y, y bueno, enseñar hábitos saludables para que las nuevas generaciones puedan, puedan evitar unos, unos riesgos y unas enfermedades cardiovasculares, sobre todo, eh, y puedan tener una mejor calidad de vida. No sé, y eso es un poco lo que intento hacer. ¿no? Al final, eh, lo que, para mí, la vida se mide en, en el impacto que puedes tener en los demás, sobre todo el impacto positivo. ¿no? Si es negativo, pues claro, se medirá de esa manera también, ¿no? pero yo intento tener un impacto positivo, intentar inspirar, motivar, eh, mentorizar, tutorear. ¿no? Un poco, uh, y eso porque tengo esa, no sé, esa capacidad de hacerlo, y para mí es una de mis pasiones y de mis talentos. Lo dice con mucha modestia, pero es de verdad. Es ¿sí? verdad. Yo he tenido la, la enorme sí. suerte de poder participar una vez en, en uno de los proyectos que realizaba en Barcelona, y fue increíble ver cómo los niños lo, lo aceptaban, lo acogían, y él no estaba allí, ¿eh? pero bueno, fui yo, me tocó a mí, y la verdad es que disfruté muchísimo, muchísimo. Creo que los deportistas tenemos. Quizá esa ventaja, porque tenemos esa imagen blanca, esa imagen limpia, que en todos los lugares cabe. Yo siempre digo que el deporte es lo único que está por encima de todo y, y entonces cuando llegas a los niños, a mí me gusta más trabajar, bueno, me gusta trabajar con todo el mundo, la verdad, porque, pues porque soy de personas, a mí lo que me gusta es estar con la gente. Pero es verdad que con los niños estos mensajes calan, calan muy profundo. Cuando tú les hablas de, de que pueden soñar a lo grande, que no pasa nada, que es maravilloso, que es tu tesoro y que puedes... Bueno, pues ser alguien como yo que no sabía nadar y luego consigues aprender a, a, a nadar, a competir, a ganar medallas. O alguien como yo que cuando estaba en el cole jamás me levanté la mano en clase porque me moría de vergüenza. De, de, tenía auténtico terror y se empeñaron en darme premios cuando empecé a ganar medallas y tuve que aprender a hablar en público. Y ahora, bueno, me gano la vida con, con ello y he aprendido a disfrutar de estas cosas. Creo que tenemos esa responsabilidad hacia, hacia aquellas personas que, o que no tienen las oportunidades que tenemos nosotros o que nos brindan a nosotros la oportunidad. Oportunidad de acercarnos hasta ellos. Y es fantástico. Yo ahora tengo la suerte de trabajar con Fundación Telefónica y estamos trabajando en muchos proyectos que son, que son muy bonitos y en los que, bueno, pues cuando vas además acompañado de, de personas y de mensajes así llega mucho más, más profundo. Doctor, el compromiso social es inherente a tu trabajo. ¿eh? No estoy seguro. No? No. A ver, cuéntame. Yo lo veo distinto. Yo veo que pues, los médicos somos los médicos y los arquitectos son los arquitectos. Los médicos trabajamos con humanos y los arquitectos trabajan menos con humanos. Pero el, el, la responsabilidad... Deberían pensar más en los humanos que bueno, van a habitar algunos edificios. No quiero, te entrar, digo. No quiero entrar en este tema, pero sí, que, pero sí que puedo entrar en otro tema. La mayoría de los que estamos aquí somos gente de mucha suerte. Lo cual, para mí el mensaje es que estamos obligados de dar algo a la sociedad. Yo, si estoy involucrado ahora con 25.000 niños que estamos enseñando lo que es la salud de edad de 3 a 6 años, no creo que estoy involucrado porque sea médico. Creo que yo estoy involucrado porque creo que soy una persona de mucha suerte, se me ha dado muchísimo y estoy obligado yo a dar a la sociedad. Yo creo que este es un concepto absolutamente crítico. Es decir, no creo que porque uno sea médico o no sea médico ya está en una labor de tipo social. Hemos hablado mucho del talento, de los mentores, pero hay un elemento por ahí que yo creo que también es importante, el azar. ¿Qué papel atribuís vosotros al azar? O sea, eso de estar en el momento adecuado, en el lugar oportuno. Es un factor, es un factor uh, más, eh, pero también es verdad pues, que la, la suerte hay que buscarla y hay que trabajársela y, y hay que estar en ese momento para que un poco caiga de tu lado. Uh, si es un factor, se puede tener mala suerte, eh, están las lesiones, eh, algunas se pueden prevenir, otras no, pero bueno, es un factor que quizás está fuera de tu alcance y, y a veces pues, puede determinar la balanza, uh, pero en este caso, para mí, yo, yo creo en, en, en trabajar la suerte, en ganársela y. Y bueno, y si, lo hace, si hace las cosas bien, normalmente suelen salir bien, suelen tener un buen resultado. O sea, que el azar te pille bien trabajado ya, ¿eh? Sí, estás, tienes esta Estás razón? Es como la inspiración, que te pille trabajando, que te sí, pille ¿no? delante del ordenador y escribiendo y demás. Bueno, es verdad, es un factor que no se puede controlar. Eh, hemos hablado mucho de que tenemos mucha suerte, pero es verdad que nos la hemos currado, es verdad que hemos puesto mucho de nuestra parte. Hasta para que te toque la lotería tienes que esforzarte un poquito e ir a comprarla. O sea, que algo mm. tenemos que, que poner de nuestra mano. Um, pero también es algo que como no lo podemos controlar, no podemos perder demasiado tiempo eh, con ello. ¿no? Al final o viene o deja de venir, pero si estoy preparado, reconoceré cuando tengo esa, esa suerte y sabré aprovecharlo. Si no estoy preparado, me da miedo o, o pienso que no es para mí, pues dejaré pasar el tren como tantos otros que igual hemos dejado pasar. Valentí, ¿cómo contemplas tú el elemento azar? Bueno, yo veo lo, lo veo, la vida es larga. por lo cual yo puedo tener un azar hoy eh que para llegar aquí tengo que esperar pues una hora, no ha sido así, pero Casi. y mañana <laughs> y mañana puede haber otra cosa que va en contra de ti, pero yo creo que estamos hablando de una cosa mucho más importante, que es en general, has de estar preparado y cuando llega el momento, mm. pues pues simplemente tú ya estás allí, ¿no? O sea, el azar ocurre cada día, pero este azar crónico finalmente conceptual que tú acabas haciendo lo que realmente tu talento te pide, yo creo que es, yo no le llamo azar, le llamo preparación para el azar. Bien, entonces ¿estás, estáis todos de acuerdo en la importancia del sacrificio, del esfuerzo, el tesón. ¿Hemos sabido transmitir, porque me ha parecido antes que, que dudabas, hemos sabido transmitir a las jóvenes generaciones el valor del esfuerzo, la importancia del esfuerzo? No, no. Yo creo que primero a la gente joven, a los niños, a los hijos, les damos demasiado, número uno. Es decir, yo creo que tenemos que ser mucho más exigentes y decirles precisamente la suerte que tienen de tenernos junto a ellos. ¿no? Esto es lo primero. Es decir, que yo lo que diría, por otra parte, es que nuestras generaciones, yo creo que estamos más preocupados de nosotros mismos. De lo que podemos hacer de lo que es el futuro, que es la gente joven. Es decir, yo soy de los que creo que tenemos todos los que estamos aquí hoy una obligación absoluta de parar atención a la gente joven y a motivarlos y a descubrirlos. Yo creo que hacemos un gran error simplemente siguiendo una vida egomaníaca de lo que nosotros nos gusta y de lo que nosotros nos queremos. Es decir, que yo mi opinión personal y hablo en general. Es que paramos, hemos parado muy poca atención a la gente joven. Yo puedo decirte una cosa que es absolutamente importante. En los proyectos que nosotros llevamos, muchos padres han venido y me han dicho: Mi hijo, mi hija, es pasivo, es una sociedad. Yo digo: Démelo usted unos, unos meses. Uh -huh. y estos chicos y chicas están trabajando en nuestros proyectos y son motores de energía. Es decir, estamos perdiendo a la juventud y no los estamos motivando. Lo que estamos haciendo es criticándoles y luego negligentes, no los escuchamos. Esta es mi opinión. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que, como dice Valentí, hay que, hay que estimular y es un, uh, es un trabajo constante y continuo y, y hay, que, hay que ser muy consciente de ello. Al final, las generaciones jóvenes son, son el futuro eh, y el que podamos transmitir conocimiento, transmitir eh, motivación. A, a las generaciones jóvenes es fundamental para una continuidad, para una mejora. Yo creo que siempre también además con, con la ambición y el positivismo de, de, de mejorar lo presente, ¿no? de mejorar lo que les hemos dejado eh, y en ese está el, el papel de, de, bueno, de las personas que llevamos más tiempo en este mundo de transmitir conocimiento y de motivar, de motivar a, al máximo, de no poner sí. límites, de, de intentar enderezar o, o dirigir por el camino adecuado ¿no? el que creamos. Yo, la verdad es que mi opinión es que pensamos mucho, como ayer justo, además en una conversación que tuve por la noche, lo hablábamos: pensamos mucho en el presente yo, en el yo presente, y no tanto en el yo futuro, y por tanto no pensamos tanto en, en, en la sociedad futura, ¿no? Y tenemos que ser muy conscientes de que es nuestra responsabilidad en este momento, los que somos padres, los que tenemos sobrinos, los que tenemos amigos y tenemos la oportunidad de calar un poquito en aquellos a los, que, a los que queremos y nos importan. Muchas veces me han preguntado, oye Teresa, y después de cinco juegos, después de todo lo que llevas, ¿no te cansas? Sí, me canso. ¿Pero por qué sigo? Pues sigo por varios motivos, ¿no? pero voy a nombrar solamente uno. Porque tengo un niño de ocho años. Y porque la mejor manera que tengo de explicarle la importancia del esfuerzo, de que cuando te, te esfuerzas, bueno, no es garantía de ese éxito que a veces pensamos que tiene que ser éxito, pero sí que es garantía de, de orgullo, ¿sabes? De, de sentirte bien, de lo que decías, de esa autoestima que es, que es maravillosa. Si acompañamos a los niños en un crecimiento personal, en aprender a gestionar cómo se enfrentan a, a la vida, ¿sabes? Quizás no sé si es dejarles sin cosas o... O simplemente enseñarles las herramientas para poder afrontar todas las circunstancias que les van a venir seguro en la vida, buenas y malas, porque para las buenas también hay que ser valiente, también hay que atreverse a aceptarlas. Es que por un hijo velas siempre, toda la vida, sí. pero quizás hemos confundido ese velar con sobreproteger y, y no les expulsamos de la zona de confort. Uh -huh. y, y solo fuera de esa zona es donde puedes encontrar tu camino, tus posibilidades, no sé si pensáis igual. Cuando te, te someten a un reto o te plantean un reto es lo que te mantiene activo. Esto es como, a ver, ¿por qué seguimos vivos? Pues porque tenemos algo que hacer, ¿no? porque tenemos una motivación que nos mueve cada día. Pues cuando tú a un niño le das un reto, desde luego, por lo menos mi hijo y desde luego todos los que conozco, funcionan muchísimo mejor porque, pues porque tienen algo interesante por lo, que, por lo que vivir y por lo que actuar y que aprender y que, y que hacer. Sin embargo, es verdad que si les damos todo sin que hagan nada pues no tienen alicientes, verdaderamente se pierden un poco en el, en el camino. Sí, eh, creo que el camino fácil siempre es el, el peor, normalmente vamos. Eh, y, hay que, y hay que enseñar a los niños a, a valorar, a valorar el esfuerzo, a lo que cuestan las cosas, a valorar lo que significan ciertas cosas también. Hay que ser conscientes de, de un poco de los peligros a los que están expuestos hoy. Yo creo que, la, por ejemplo, el desarrollo y la presencia abrumadora de la de la tecnología es algo que tenemos que ser muy muy conscientes y estar muy muy alertas porque ellos absorben absolutamente todo lo que tienen en el entorno y entonces hay que quizá limitar y tener mucha disciplina en cuanto al tiempo que ellos invierten utilizan eh, la tecnología no estamos hablando Ese es uno de los un asuntos poco... que le interesan especialmente sí, al doctor ¿eh? estamos hablando <laughs> nuestra hoy relación la comida, con la tecnología ¿no? bueno vamos a ver yo soy un científico por lo cual utilizo tecnología pero esto no puede suplementar la mente humana, la emoción humana, el sentimiento humano y la humanidad. Y a mí me preocupa muchísimo, por ejemplo, todo lo que está desarrollándose en inteligencia artificial. Es fantástico que hablemos de ello. Que te, sales, te levantas por la mañana y te dirán dónde has de ir porque ya se te conoce. Todo esto está muy bien, pero lo que estamos haciendo es, es claudicando el cerebro. Lo que estamos haciendo es simplemente bloqueando todo lo que es... La, el conocimiento y la reflexión y tal. Por lo que yo digo, como científico que trabajo en tecnología estoy muy preocupado porque la gente parece que está absorbida ahora por la última tecnología y esto lo que está haciendo es, nos está absorbiendo el cerebro. Yo siempre digo que la tecnología, cuando más avance, tal vez tenemos un mundo distinto, una civilización distinta, pero las neuronas ya están muriendo. Bueno, preocupante el mensaje del doctor. Me y hay otra tendencia que, que es enfrentar humanidades con ciencias. O sea, como si fueran dos, cosas, dos mundos alejados. ¿Cómo han estado relacionados en vuestras experiencias humanidades y ciencias? Yo creo que, vamos, en mi capacidad como, como médico y como científico están completamente integradas. Por ejemplo, en lo que estamos haciendo actualmente en los niños en desarrollar sobre todo lo que es la importancia de la salud es todo científicamente dirigido es decir de todos los programas que tenemos cómo los seguimos estamos estudiando la genética de la saliva de los niños cómo esto se relaciona con su conducta todo esto es científico pero hay una parte humana que es fundamental los estamos educando ¿Cómo veis ese enfrentamiento entre bueno, mí, y ciencias? No sé, para mí no es un enfrentamiento. Yo creo que en, en mi campo, en el deporte, cada vez lo que utilizamos más son los avances científicos para el beneficio de, del deporte, ¿no? del rendimiento del jugador, de la recuperación. Cada vez se utilizan más, más técnicas distintas, el, el tema de test de, la, de saliva para controlar la fatiga, eh, chips que nos ponen para entrenar, para controlar también el, el tema del gasto de saliva y de saliva, perdón, de sudor, de sales, eh, el movimiento, los esfuerzos máximos para acotar aún mejor los tiempos de entrenamiento y el rendimiento del jugador. O sea que eso, eso está al orden del día y se está utilizando. Va de la mano. Sí. En el caso paralímpico es eh, la verdad es que es muy bonito porque la tecnología está ayudando mucho a la práctica deportiva, a pesar de que haya gente que tiene un poco de, de, de miedo ¿no? a ver que, cuál es el resultado. Esos atletas que hemos visto con esas piernas de, de fibra de carbono y cómo saltan y cómo corren y pueden pensar, bueno, pero es que corre más que yo. Y dicen. Piensan ellos, ¿no? Eh, claro, porque con el muelle de la fibra de carbono saltan más. Y yo pienso, vale, pero los aductores, abductores que tú tienes quizá no son exactamente iguales que los que puedan tener estos atletas que están, que están corriendo. Yo creo que, que el uso de la tecnología es maravilloso. Pero desde el humano, o sea, desde la parte, desde la parte humana, porque al final, al final, somos los que los que somos y los que hacemos, ¿no? Y no podemos perder perder nunca el, el pensamiento y es lo que nos, los, lo que nos separará de la inteligencia artificial, que tenemos espontaneidad y eso que yo sepa todavía la inteligencia artificial aún no la tiene. Bueno, estamos acabando y os voy a pedir para terminar cuál es el consejo más útil que os han dado a vosotros en la vida. Teresa, ¿cuál es el consejo mejor que te han dado? Pues me voy a quedar con el de ese humilde. Yo creo que ese es, creo que ese es bueno. Podría decir otros, pero el de ese humilde. Y ese a es el aprende consejo a, reconocer que les tus a los errores. jóvenes que nos están escuchando. Sí, porque eso es. Ten la mente con un mapa en blanco, dispuesto a llenar cada día de un montón de información, de un montón de aprendizaje que vas a poder utilizar en todos los ámbitos de tu vida, en lo personal, en lo profesional, en lo deportivo, si además también te dedicas a lo deportivo. ¿no? Aprende, siempre aprende, que siempre se ha dicho, ¿no? el, el aprender y, eh, nunca ocupa lugar. Bueno, tiene su, aparte hay su parte en el cerebro, pero es un lugar, no crece más el cerebro. Doctor, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado nunca? Pues, mira, mis dos padres, dos personas muy distintas. Mi padre siempre me inculcó: la vida es muy difícil, aprovecho los momentos buenos. Y fue muy positivo. Y mi madre, la humildad: nunca pienses que estás por encima de la otra persona. Estos son, por mí, dos consejos absolutamente críticos de dos individuos que eran mi padre y mi madre, muy distintos unos de otros, pero que han tenido una influencia decisiva en mí. Pau, ¿y tu consejo? ¿El consejo que ha marcado tu vida? Bueno, pues yo el consejo eh, para mí en mi casa siempre ha sido el ser agradecido, el ser agradecido por lo que tienes, el, el valorar lo que tienes, eh, el no darlo por sentado. ¿no? Yo creo que eso de mis, mis padres nos lo inculcaron desde muy, muy pequeños y luego también el, el no ponerse límites, ¿no? el, el saber eh, que el, el, tu potencial es muy grande y, y solo el tiempo dirá hasta dónde puedes llegar. ¿No? Entonces el no ponerse límites para mí también ha sido algo muy importante y que he tenido siempre presente, y que tengo presente hoy. Eh, voy a hacer 38 ahora de aquí una, unos días y quiero jugar hasta los 40, ¿por qué no a 40 y algo? ¿no? Y hacer algo excepcional. ¿no? Yo creo que la vida está para hacer cosas excepcionales. Pues los tres habéis hecho cosas excepcionales ya y las vais a seguir haciendo sin duda. Doctor Valentí Fusté, eh, Pau Gasol, Teresa Perales. Muchísimas gracias a los gracias. tres por haber compartido vuestras experiencias con nosotros. Las vuestras son trayectorias admirables no solo por esos éxitos, sino sobre todo por los valores y por las inquietudes que transmitís. Gracias. Gracias. Un placer, gracias.